Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y agradezco como cada semana el que estés aquí en este espacio de crecimiento y de superación personal. Gracias, gracias por estar aquí en Motivación TV. Y bueno, como yo te decía la semana pasada, el día de hoy vamos a comentar, vamos a platicar, vamos a intercambiar ideas acerca de un tema que es algo que a lo mejor a lo largo de nuestra vida, ya sea que lo hemos repetido mucho o, en su caso, que nos hemos sentido en esta forma precisamente lo que tiene que ver el tema del día de hoy. Yo no sé si en cuántas ocasiones durante tu vida tú te has sentido como fuera de foco, como que no sabes exactamente qué es lo que está pasando en ti, como que no sabes si en un momento dado las cosas que están pasando en tu vida es porque tú ya sepas que tenían que pasar, o al final de cuentas dentro de lo que nos va pasando en la vida, que no sepamos ni siquiera en dónde estamos parados. Bueno, de eso precisamente vamos a platicar el día de hoy, y yo espero que este tema, como te lo he comentado en otras ocasiones, sea un tema de autorreflexión personal, para que derivado de esto nos estemos dando cuenta precisamente en dónde estamos parados, qué es lo que tenemos que hacer, y eso es una definición que cada uno de nosotros deberá de tomar. Así es que gracias, gracias nuevamente por estar aquí en Motivación TV con tu amigo Álvaro Patricio. ¿Cuántas ocasiones durante tu vida te has sentido, como decía mi mamá, que no te hallas? ¿En cuántas ocasiones a lo mejor has dicho inclusive esta frase? Es que siento como que no me hallo, siento como que no me encuentro, siento como que algo está faltando, siento como que no sé ni siquiera en dónde estoy parado. Yo, créemelo, que durante muchas ocasiones durante mi vida me ha sucedido eso precisamente. Y ahora que estuve preparando el tema, yo me di cuenta y me empezaron a caer muchos veintes de cómo cada uno de nosotros, si nos hacemos esta pregunta, si nos sentimos así, pero ¿cuánto hacemos por responder esa pregunta? ¿Cuánto hacemos por tratar de indagar dentro de nosotros, saber qué es lo que está sucediendo, para de ahí empezar a generar, si es que así lo deseamos o si es que así decidimos, pues un cambio que nos lleve a modificar esa situación y que nos empecemos a sentir completos por dentro, o cuando menos que nos empecemos a sentir relativamente bien, ¿para qué? Para continuar con nuestra vida. Y es precisamente lo que vamos a platicar el día de hoy, vivir a la deriva. Vivir a la deriva, y fíjate que hay tres conceptos que yo quiero comentarte el día de hoy para que tú los vayas pensando, tú y yo los vayas razonando, y de acuerdo a lo que vamos a ir compartiendo el día de hoy, bueno, pues vayamos definiendo qué tiene que ver cada uno de estos tres conceptos con vivir a la deriva. Vivir a la deriva, ¿será cuestión de desvío? ¿Será cuestión de desorientación? ¿O será cuestión de alejamiento? Para ti, el vivir a la deriva, ¿cuál de estos tres conceptos se apega más a ese significado que le damos precisamente a vivir a la deriva? ¿Será cuestión de desvío? ¿Será cuestión de desorientación? ¿O será cuestión de alejamiento? Y eso cada uno de nosotros lo vamos a definir. Fíjate que hay un cuento, que es un cuento muy famoso, de un escritor que se llamaba Horacio Quiroga, un escritor uruguayo, Horacio Quiroga, y este cuento se llama precisamente A la deriva. Lo voy a contar adaptado precisamente a lo que vamos a ver el día de hoy. Se cuenta de un señor que un día va caminando por el bosque y de repente siente un piquete muy fuerte en uno de sus pies. Inmediatamente voltea y se da cuenta que había sufrido una picadura de una serpiente muy venenosa que había en esa zona. Entonces, inmediatamente, pues obviamente se asusta al ver que esta serpiente lo había picado, pero la serpiente lo que hace es de que se enrolla y mete su cabeza debajo de todo ese rollo de su cuerpo, de la propia serpiente. Y entonces lo que hace este señor es de que saca su hacha
y antes de que la serpiente pueda nuevamente morderlo o picarlo, inmediatamente le suelta el hachazo y la atraviesa y la mata. Una vez que la mató, este señor voltea y se da cuenta que tiene dos piquetes en su pierna de la cual está saliendo sangre. Inmediatamente empieza a limpiar esa sangre y bueno, pues dice, pues me tengo que ir. ¿Por qué? Porque sabía que era una serpiente muy venenosa. Y entonces se encamina, pero conforme va caminando, cada vez va sintiendo más dolor y más dolor y más dolor. Y él ya lo que quiere es llegar a su casa, pero va sintiendo cada vez más dolor. Llega un momento en el que llega por fin a su casa y le dice a la esposa que lo primero que quiere es que le dé algo para que se le quite esto. La esposa le acerca una bebida y él se la toma, pero no es suficiente para él. Le dice, no, yo quiero que me des caña, le decía él, pero caña se estaba refiriendo a alcohol. Y entonces la señora le decía, pues es que es alcohol. No, no es alcohol. Y entonces él cada vez era mayor el sufrimiento que estaba teniendo por el dolor que estaba teniendo en su pierna. Y además volteaba a ver la pierna y cada vez su pie y su pierna estaban más y más y más anchos. Llega un momento en que se desespera y entonces dice, no, me tengo que ir a un hospital. Entonces se va hacia la ribera del río en donde tiene una balsa, se sube a la balsa, pero él sabe que recorrer ese río para llegar al poblado más próximo en donde hay un hospital está a 5 horas sobre ese río. Sin embargo, pues no le queda otro. Con trabajos llega, se sube a la barca, empieza a remar, con trabajos llega a la parte media del río y empieza a remar. Y entonces él se acuerda que más adelante vive un compadre. Sin embargo, con ese compadre hacía mucho tiempo que no tenía comunicación. ¿Por qué? Porque había habido diferencias entre ellos y por lo tanto no sabía si vivía todavía ahí el compadre. Entonces, como puede, llegue, porque conforme iba avanzando, pues el dolor que tenía era más fuerte. Entonces, como puede, llega y le empieza a gritar al compadre y el compadre ni sus luces. Se regresa a la barca y entonces ya era tanto el dolor que se acuesta sobre la barca. Y entonces él sabe que dejando que la barca se vaya, va a tardar 5 horas en llegar allá. Sin embargo, al final de cuentas iba a expensas de donde lo llevara el río. ¿Por qué? Porque él no iba controlando la barca. Conforme va avanzando, se acuerda también de un amigo que tenía, un compadre que tenía, y entonces va y lo busca y tampoco lo encuentra. Y más adelante se acuerda de un jefe que tuvo hace mucho tiempo. Y entonces en ese momento él ya no está sintiendo ese dolor que estaba teniendo en un principio. Pero se da cuenta que su barca está prácticamente a la deriva. Y que no sabe en un momento dado si lo está llevando esa barca precisamente a ese poblado en donde está ese hospital para que lo revisen, o no sabe exactamente a dónde lo está llevando. Al final de cuentas, nos dice el cuento, que además te lo estoy contando muy resumido, nos dice el cuento que simple y sencillamente se le quitó el dolor. Él sabía que tenía que llegar a algún lado, pero ya el dolor había cedido. Él se recuesta sobre la barca sigue su camino y llega un momento en donde él simple y sencillamente da una respiración muy honda y es lo último que nos cuenta este cuento. Yo te pregunto a ti, tomando como base y como ejemplo este cuento de Horacio Quiroga, que lo puedes encontrar en las redes sociales o lo puedes encontrar en YouTube, en donde puedes leerlo o lo puedes ver ya completo el cuento. Dura aproximadamente unos 12, 15 minutos. Bueno, yo te pregunto a ti, ¿cuáles han sido esas serpientes que a ti te han picado en tu vida que te han dejado prácticamente a la deriva? ¿Cuáles han sido esas situaciones que tú has vivido en donde tú sientes que no sabes en dónde estás, no sabes de dónde estás parado, no sabes qué es lo que sigue en tu vida? Y que metafóricamente hablando son esas serpientes que llegan a nuestra vida, nos pican, surten un efecto dentro de nosotros y ese efecto lo único que está provocando es de que nos desorientemos, que no sepamos realmente qué es lo que tenemos que hacer a partir de este momento.
¿Por qué? Porque nos está generando una nueva condición de vida. ¿Por qué? Porque antes no nos había picado esa víbora, no nos había llegado esa circunstancia y que obviamente no la esperábamos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la esperanza que cada uno de nosotros tenemos sobre la vida, pues es una esperanza de bienestar, es una esperanza de salud, es una esperanza de plenitud en la vida, no una esperanza negativa. Pero al final de cuentas surgen situaciones en la vida que nos hacen caer en un vacío y ese vacío nos lleva precisamente a estar o a mantenernos o a sentirnos que vamos prácticamente a la deriva. Y que además, una vez que llegas a estas circunstancias, tú te das cuenta cómo hay personas que se empiezan a alejar de ti. Hay personas de las que no vuelves a saber absolutamente nada. Hay personas que te dan la espalda. Hay personas que se hacen a un lado. ¿Por qué? Porque no van a estar contigo en las malas. A lo mejor estuvieron en las buenas, pero en las malas no van a estar contigo. Y entonces, conforme tú te vas dando cuenta de eso, te vas sintiendo aún más a la deriva. Te vas sintiendo como que no hay un rumbo definido para ti, como que no hay nadie que te ayude, no hay nadie que te apoye, no hay nadie que te esté auxiliando, cuando menos con una palabra, cuando menos con un abrazo, cuando menos con una caricia, cuando menos con un cariño, para que tú te sientas protegido, protegida, y con base en ello puedas continuar. Y yo creo que tú como yo y como muchas personas hemos tenido experiencias en la vida que nos han llevado a sentirnos a la deriva, que nos han llevado a estar a la deriva, y que ha habido tal vez lapsos de nuestra vida en donde andamos deambulando por la vida, en donde andamos como zombies, en donde inclusive no nos acordábamos ni por dónde pasamos ni en dónde estuvimos, porque precisamente esa circunstancia que llegó a nuestra vida nos hizo sentirnos en esa forma, en ese estado. Y yo aquí te vuelvo a preguntar, ¿vivir a la deriva será cuestión simple y sencillamente de un desvío? ¿Será cuestión únicamente de estar desorientados en la vida? ¿De tener esos lapsus de desorientación? Porque seguramente a ti te ha pasado que de repente vas en la calle y digas, ¿dónde estoy? Ah, caray, ya me perdí. Como que no ubica uno el lugar en el que se encuentra y está uno desorientado. Y entonces tiene uno que buscar una referencia para volver a esta realidad y decir, ah, ok, estoy en tal lugar y por lo tanto voy para allá, o voy para allá, o voy para allá. Pero que de entrada hay una desorientación. O también será cuestión simple y sencillamente de un alejamiento. Y cada uno de estos conceptos vamos a platicarlo con mayor calma. Por lo tanto, yo agradezco y ya tengo aquí ya algunos de los comentarios que tú me estás haciendo y lo quiero agradecer mucho. Y bueno, pues aquí ya estoy viendo. Pati Lovera, gracias por estar aquí. Pati, muchas gracias. Guillermina Méndez, buenas noches, gracias. Anabel Pérez, un abrazo y un beso, mi amor, mi hija. María Rodríguez, buenas noches, Álvaro, gracias Mari, también por estar aquí. Pepe Navarro, aquí estamos, muchas gracias, Pepe, por estar aquí. Miriam Pérez, saludos igualmente también para ti, Miriam, muchas gracias por estar aquí. Pati Lara, igualmente. Ana Laura Camacho, también gracias por estar aquí. María de la Luz Olivares, gracias también por estar aquí, María de la Luz. Katy Galván, Katy, gracias, un saludo también hasta La Piedad, Michoacán. Marta Calderón, gracias también por estar aquí, buenas noches, igual Carmen Velázquez. Maye Villa, hola, gracias Maye también por estar aquí. Ir a la deriva, mira, de acuerdo al diccionario, ir a la deriva es una manera de ir de un barco cuando está a merced del viento, de las corrientes y del mar. Fíjate, ir a la deriva es una manera de ir de un barco cuando está a merced del viento, de las corrientes y o del mar.
que se siente merced a las circunstancias, a lo que está pasando en el momento, a las circunstancias que se están presentando en este momento y las cuales, por mucho que haya yo planeado, de todas maneras, aquí estoy a merced de las circunstancias. ¿En cuántas ocasiones tú te has sentido a merced de los acontecimientos que tenemos al día y que decimos, me doy y ya no voy a hacer absolutamente nada? ¿Por qué? Porque ya no sé qué hacer. Y simple y sencillamente, a lo mejor tomamos la decisión de sentarnos a esperar a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque ya hicimos una cosa, no surtió efecto. Ya hicimos otra cosa, no sirvió. Y entonces, simple y sencillamente, por más que hagamos, nos damos cuenta que las cosas no se pueden remediar y a lo mejor tomamos la decisión en ese momento, pues, de esperar a ver qué es lo que sucede. Es como sentirnos extraviados, perdidos, como que no sabemos en dónde estamos, como que no conocemos a las demás personas, como que en un momento dado no reconocemos tampoco a las personas que siempre han estado junto a nosotros y que por lo tanto tampoco, y nos sentimos perdidos, extraviados, como que no sabemos para dónde ir, o también sin un rumbo propio, como que a dónde voy, pues no lo sé. ¿Qué es lo que quiero? Pues no, tampoco sé. ¿A dónde quiero llegar? Pues no lo sé. ¿En cuánto tiempo quiero llegar? No lo sé. ¿Qué es lo que quieres hacer? Pues no, es que no sé qué es lo que yo sé, lo que yo quiero hacer. Y mira, esta es una de las preguntas básicas que tenemos en coaching. ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? Y la gran mayoría de las personas, al menos en lo personal, a mí me han respondido en sesiones de coaching que no saben, o hasta ese momento lo están pensando y lo primero que les viene a la mente lo sacan, que es bueno eso primero que llegue a la mente porque está saliendo muy del fondo, pero antes no nos dimos a la tarea de preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que yo quiero de la vida, hacia dónde voy, qué es lo que voy a hacer mañana, a dónde voy a estar en el 2022. Y yo sé que a lo mejor en este momento estás pensando, bueno, Álvaro, pero es que, por ejemplo, la pandemia nadie la esperábamos y por lo tanto esos grandes planes que yo tenía para llegar a la cúspide, pues no se pudieron realizar porque de repente entramos al retiro mágico y entonces todos esos planes que teníamos, bueno, sí, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero esta es una circunstancia que nos llegó en la que todos nos sentimos a la deriva. Créemelo que yo creo que todos nos sentimos a la deriva. ¿Por qué? Porque de repente nos llegó algo que no esperábamos, algo que no sabíamos de qué se trataba, algo que no sabíamos qué tan peligroso o no era. Era de acuerdo a lo que las noticias nos decían. Y de repente además enciérrate. Y de repente además convive con las personas que aunque convivías con ellas, no convivías las 24 horas. Y de repente ahora tenías que convivir con todas esas personas 24 horas. Y yo creo que en ese momento todos estuvimos a la deriva. Pero fue un hecho, una situación que surgió y que afortunadamente creo que poco a poco va saliendo. Pero yo me refiero a que hoy que ya va saliendo, ¿cuáles son los planes que tú tienes? Simplemente retomar la vida que tenías anteriormente, o ni siquiera sabes por qué, porque en este momento no has planeado. Yo escuchaba a raíz precisamente de la pandemia que decían, es que ya no debemos de planear. No, yo creo que sí debemos de planear, porque imagínate estar a merced de lo que sucede el día, cada día que nos levantamos, pues, o sea, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son las ilusiones? ¿Cuáles son mis sueños? Pues quién sabe, y si los tengo, pues hay que se queden. ¿Por qué? Porque yo no sé mañana qué es lo que vaya a pasar. Bueno, estoy de acuerdo con que yo no sé si mañana vaya a amanecer, pero al final de cuentas, si hago un plan, cuando amanezca y me dé cuenta y me pellizque y me dé cuenta de que sí estoy aquí, bueno, en ese momento, entonces voy a empezar a llevar mis planes. Pero de otra forma, ¿qué es lo que yo podría hacer? Entonces, estoy de acuerdo que la pandemia nos puso en un estado de deriva total hacia muchos de nosotros y que nos sentíamos desorientados, nos sentíamos como desviados del camino. ¿Por qué? Porque nos encerraron, nos sentíamos en alejamiento a pesar de que estábamos juntos físicamente, pero a lo mejor alejados emocionalmente. ¿Por qué? Porque tal vez empezamos a tener diferencias con las personas con las que estábamos conviviendo ya las 24 horas. Entonces, ir a la deriva, de acuerdo al diccionario, es la manera de ir de un barco, pero cuando está a merced de los vientos, de las corrientes y del mar. ¿Y por qué los barcos se quedan a la deriva? Mira, hay tres aspectos fundamentales de por qué los barcos se quedan a la deriva. En primer lugar, por haber perdido sus anclas.
cuando un barco pierde sus anclas, pues ya no hay forma de pararse, y entonces pues van a la deriva hacia donde la corriente o las mareas o el viento los esté llevando. Porque ya no hay anclas en donde puedan lanzarlas al fondo y que de esa forma pueda haber una estabilidad y se detengan cuando menos para decir, a ver, déjame sacar la brújula para saber en dónde estoy y hacia dónde me tengo que dirigir. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque la maquinaria se descomponga, la maquinaria del barco. Entonces, se descompone, no hay forma de llevarlo hacia ningún lado, pues están a la merced del lugar en el que estén. Pero también por las condiciones climatológicas. De repente les puede llegar una tormenta y entonces se quedan a la deriva. Chocan contra un iceberg y entonces pueden quedar a la deriva total por los daños que está ocasionando precisamente a ese barco. Entonces, fíjate cómo ir a la deriva normalmente lo relacionamos con aspectos de navegación, con aspectos de barco, con aspectos de estar en alta mar. Pero también es cierto que cada uno de nosotros, ese concepto de ir a la deriva, lo hemos traído a nuestra vida, lo hemos adoptado, lo hemos practicado, lo hemos dicho, lo hemos declarado y muchas veces lo hemos sentido. ¿O no? Te voy a pedir que me perdones. Hoy volvió a tocar de naranja. Yo espero que tú la tengas, que tú tengas la tuya y que me digas aquí en el chat de qué es de lo que tú estás tomando el día de hoy, si es que estás tomando. Entonces, bueno, fíjate cómo ese concepto, que es un concepto de alta mar, un concepto náutico, cómo lo hemos traído a nuestra vida, cómo lo hemos adoptado, cómo lo estamos sintiendo, porque además el decir es que estoy a la deriva, bueno, pues es un estado totalmente que nos paraliza, es un estado que nos pone mal, nos pone negativamente, nos pone en un estado de que pues no sé qué es lo que sigue en mi vida. No es un estado nada halagador, no es un estado que me permita encender los motores para ir en busca de lo que yo realmente quiero. No, al contrario, es un estado que nos pone en un aletargamiento, es un estado que nos pone en pausa durante nuestra vida. ¿Por qué las personas decimos que estamos a la deriva? Fíjate cómo pasamos ese concepto náutico al concepto ya de las personas. ¿Por qué las personas decimos que nos sentimos a la deriva? Yo no sé si estés de acuerdo con lo que yo te voy a decir, pero para mí es porque hay etapas en la vida en que nos sentimos extraviados. Por circunstancias, por hechos, por acontecimientos que suceden en nuestra vida, nos sentimos extraviados. Si llevábamos un rumbo, pues de repente, ¿qué pasó? Si todo iba bien. Y por lo tanto, pues a ver, ya no sé qué hacer ahora. Hay etapas en la vida también en la que nos sentimos sin rumbo, en donde yo ya no sé hacia dónde ir, porque ya fui por acá y me salió mal, ya fui por acá y me salió mal, ya fui por allá y también me salió mal. Entonces, ¿hacia dónde me voy a dirigir en este momento? Y hay etapas en la vida en donde nos sentimos sin rumbo, en donde sentimos que enfrente tenemos una pared y que ya no sabemos hacia dónde ir, en donde nos sentimos en un callejón sin salida, aunque yo te decía hace algunos programas que en muchas ocasiones no sabemos por dónde salir de ese callejón de salida, y te decía, pues sal por donde entraste. Sí, pero aún así me volteo y a lo mejor estoy viendo otras barreras, otros obstáculos, tanto físicos como todos los que yo traigo aquí, y eso me impide salir nuevamente a la vida. Hay etapas en la vida en donde nos sentimos fracasados. ¿Por qué? Porque muchos de los proyectos que tenemos pues fracasan, o los hacemos fracasar, o surgen circunstancias que nos dicen no detente y por lo tanto no lo hagas. ¿Por qué? Porque hay cosas más importantes. ¿Y cuántas personas nos dicen no, detente en esto? ¿Por qué? Porque tienes que priorizar y por lo tanto hay cosas más importantes que tienes que hacer en este momento. Así es que olvídalo. Y entonces nos sentimos fracasados. Hay etapas en la vida que nos sentimos malogrados, como que nada nos convence, como que nada nos sale, como que nada me llama la atención, como que nada me interesa, como que me vale madre todo. Hay etapas en la vida en donde nos sentimos incapaces de pensar claramente. Es decir, tenemos una nube aquí que simple y sencillamente, precisamente, nubla nuestra razón, nubla nuestro entendimiento, nubla nuestro pensamiento, y por lo tanto, pues no sé qué pensar claramente.
no veo esa luz que me dé una señal para pensar claramente y poder actuar en consecuencia. Igualmente hay etapas en la vida en la que nos sentimos con dificultad para prestar atención. Y entonces es como si casi todos tuviéramos ese déficit de atención, que se lo diagnostican mucho a los niños, pero en cuántas ocasiones cada uno de nosotros hay etapas en la vida en donde sí tenemos ese déficit, en donde no ponemos atención absolutamente a nada. ¿Por qué? Porque traemos tantas cosas en la cabeza, esta nube que tenemos aquí nos hace que no estemos en la claridad y no ponemos atención. Oye, pero si te lo acababa de decir, pues sí, pero no sé, me agarraste en un momento en el que yo no sé ni siquiera qué es lo que está pasando o qué rollo conmigo que no sé. Y entonces tenemos ese déficit de atención en algunas etapas de nuestra vida. Igualmente, hay etapas en la vida en la que no le encontramos sentido a la vida y no le encontramos sentido a lo que estamos haciendo. Y entonces ya veníamos encarrerados en algún aspecto, ya veníamos encarrerados en algún proyecto, en alguna meta, en algún sueño, en alguna ilusión, ya veníamos encarrerados y de repente me detengo y digo, ¿y para qué estoy haciendo todo esto? ¿Qué beneficios me está aportando? Y de repente como que me quedo en decir, a ver, yo venía y le puse mucha enjundia y le puse toda mi voluntad y mis ganas y todo lo que sea, pero de repente me paro y ¿para qué hago esto? O que no le encontramos sentido a la vida, como que decir, pues es que ya ¿qué más sigue en mi vida? Pues ya no. Y entonces es cuando morimos en vida, estamos a la deriva en ese momento, morimos en vida y entonces ya estamos a expensas de lo que sucede en el día. Estamos a expensas de otras personas, de lo que hagan, de lo que digan, de lo que piensen, de cómo nos quieran gobernar. ¿Por qué? Porque entonces ya nos volvemos parte de ellos y entonces ¿qué es lo que quieres hacer? Pues lo que tú quieras hacer. ¿Por qué? Porque yo estoy a merced tuya. Y seguramente tú has visto en muchas de las películas o has escuchado en muchas partes todavía en nuestra república que dicen, es que su merced, o sea, es estar a disposición de la otra persona. ¿Por qué? Porque yo soy a la deriva. ¿Por qué? Porque yo no le encuentro sentido a la vida. ¿Por qué? Porque yo no le encuentro sentido al día. ¿Por qué? Porque yo ni siquiera me encuentro sentido para mí mismo. ¿De qué estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Y qué beneficios tiene esto que yo estoy haciendo? ¿Sí te das cuenta? Hay muchas etapas en la vida también con dificultad para recordar, con dificultad para tomar decisiones en donde sabemos que debemos de tomar una decisión y no la tomamos. Y hay decisiones que se van alargando a lo largo de la vida y a veces puede ser que nos trascendamos, que nos vayamos, que nos muramos y ni siquiera tomamos una decisión que debimos haber tomado hace un año, hace 2 años, hace 15 años, hace 20 años, y por lo tanto ya me habitué a este estado, aunque esté sufriendo, aunque me sienta víctima, aunque no sea feliz, aunque, ¿sí? Hay ocasiones en la vida en donde se nos dificulta pensar, recordar. ¿Por qué? Porque estoy tan metido y tan sumido en mis problemas de ahora que ando a la deriva y por lo tanto no puedo traer esos recuerdos de cuando yo tenía toda la intención, de cuando yo tenía toda la voluntad, de cuando yo tenía toda la iniciativa, para darme cuenta de que sí tengo esa iniciativa y que la puedo llevar a cabo nuevamente, pero en este momento como no le encuentro sentido a la vida, fíjate, cuando no le encontramos sentido a la vida, a lo mejor hacemos cara como mis compañeras que tengo aquí atrás de azul. Y en donde simplemente no sabemos qué hacer. Simplemente no sabemos qué decir, simplemente estamos a merced de las circunstancias, a merced de otras personas, a merced del clima. ¿Por qué? Porque si el clima está bonito, pues como que medio siento bien, o simplemente digo, ¡ay, qué calor! Está padrísimo, ¡ay, qué calor! ¡Ay, qué sol! ¿Llueve? ¡Ay, qué lluvia! ¿Hace viento? ¡Ve los vientos! ¡Ve los truenos! O sea, estamos a merced también del clima. Hay etapas en la vida también en la que tenemos un displacer por la vida.
O sea, todo lo contrario al placer. Y es precisamente en donde le encontramos ese prietito en el arroz absolutamente a todo y a todos, empezando por nosotros. Pero a todos los demás les encontramos un prietito en el arroz. A todas las demás circunstancias, un prietito en el arroz. A todo lo que sucede, un prietito en el arroz. A lo que le pasó al vecino, un prietito en el arroz. Y entonces estamos criticando, nos estamos fijando en los demás. Y entonces nos lanzamos sobre los demás, pero como una proyección de ese estado de ánimo que tenemos cada uno de nosotros por el displacer a la vida, por no poder ser placentero con la vida, ni siquiera conmigo mismo. Y entonces estoy a la deriva en mi vida. ¿Por qué? Porque simplemente me estoy dejando llevar por todo lo que está sucediendo a mi alrededor, en lugar de centrarme en mí para ver qué es lo que tengo yo que hacer. Si me estoy dando cuenta que tengo ese displacer, tratar de sacar cuál es el objetivo de por qué tengo ese placer, cuál es el motivo por el cual tengo ese displacer, y entonces solucionarlo. ¿Cómo? Yendo al psicólogo, yendo a terapia, no sé, lo que sea. Pero al final de cuentas, trabajar en mí. Hay etapas en la vida también en donde tenemos un sentimiento de vacío existencial. Lo que yo te decía hace un rato, en donde, pues ya, voy a esperar a que me llegue la muerte, porque pues ya, ya no tengo nada que hacer, ya no tengo ilusiones, ya no tengo sueños, ya nada. Y que si esto surge, ¿por qué? Porque estoy en un estado de depresión, pues al darme cuenta lo primero que tengo que hacer es ir a buscar ayuda, pero no quedarme aquí simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque pues quién sabe qué me pasa y simple y sencillamente ya la vida no vale nada y por lo tanto ya me quedo aquí y por lo tanto pues a ver qué es lo que pasa. Y mira, una de las cosas que a mí en lo personal me molestan mucho es cuando yo llego a decir, a ver qué me depara el día. Y lo he dicho en muchas ocasiones. Y en eso digo, puta, o sea, a ver, Álvaro, ¿qué te está pasando? ¿Cómo que a ver qué te depara el día? No, tú debes de hacer que el día te depare, ¿qué? Con lo que tú estás planeando para tu día. Que puede haber desvíos y que puede haber situaciones que te detengan. Pues sí, claro, por supuesto. Pero yo no tengo que esperar a ver qué me depara el día. A ver qué me depara este viaje, a ver qué me depara esta reunión, a ver qué me depara. ¡No! ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el primer trabajo que yo tengo que hacer es en mí mismo. ¿Para qué? Para yo empezar a imaginar cómo va a ser mi día, para yo empezar a determinar aquí adentro cómo quiero que sea mi día, no esperar a ver qué me depara el día. Yo tengo que empezar aquí. Acuérdate que hemos mencionado en varias ocasiones que todo absolutamente en esta vida, absolutamente todo, se crea dos veces. Primero, la primera vez aquí, y la segunda vez materializado, es decir, cuando ya surge en la realidad. Entonces, yo tengo que utilizar esa primera parte para determinar aquí cómo va a ser mi día, cómo quiero yo que sea mi día. Pero si yo aquí digo, pues voy a hacer lo que me depare el día, pues entonces estás a la deriva y vas a tener un día a la deriva. Y si eso se va llevando al día 2, al día 3, al día 4, al día 5, a la semana, vas a tener una semana a la deriva. Y si esto continúa por 4 semanas, vas a tener un mes a la deriva. Y si esto se multiplica por 12, vas a tener un año a la deriva. Y si esto se multiplica por el tiempo que te quede de vida, vas a tener una vida a la deriva. ¿Y qué caso tiene tener un día, una vida a la deriva? Y a lo mejor para muchos puede resultar muy cómodo, ¿eh? Lo acepto. En donde, pues, ¿para qué me esfuerzo? Pues mejor, mira, aquí tranquilo y pues lo que llegue, llegará. Y lo que no llegue, pues no llegó y ya, nada más. Pero yo ni me voy a esforzar, no voy a hacer nada por ir, no voy a hacer nada por perdonar, no voy a hacer nada por tratar de acercarme a las personas, no voy a hacer nada por tratar de llevarme bien con los demás, no voy a hacer nada por yo sentirme mejor, por estar, no, sino en un estado de excelencia personal, cuando menos de bienestar personal. Olvídate ya de la excelencia personal, pero cuando menos de bienestar personal, cuando menos. ¿Sí te das cuenta qué importante es esto? Y entonces cuando tenemos ese sentimiento de vacío existencial, pues es porque pues estoy a lo que me depare el día. ¿Por qué? Porque pues como estoy vacío, pues no tengo nada que dar, no tengo nada que ofrecer.
no tengo nada que mostrar, no tengo nada que platicar, no tengo nada que demostrar. Y en cuántas ocasiones a lo mejor, tanto tú como yo hemos dicho, yo ya no tengo nada que demostrar, todo lo que he demostrado, pero a partir de este momento ya no tengo nada que... No, sí, en primer lugar te tienes que demostrar a ti misma, a ti mismo, en primer lugar. Como consecuencia los demás se van a dar cuenta, porque al final de cuentas estamos demostrando, y estamos demostrando lo que somos, y estamos demostrando lo que traemos adentro, o lo que no traemos, si es que existe un vacío existencial internamente. Conjuntando estos dos aspectos, tanto el aspecto marítimo como el aspecto personal, en este concepto de vivir a la deriva, fíjate, yo te voy a hacer una comparación de ambos. A nivel de barcos, decíamos que la definición nos decía que ir a la deriva es la manera de ir de un barco cuando está a merced del viento, de las corrientes y del mar. ¿Sí te acuerdas que te lo dije? Ok. Entonces, los barcos están a merced del viento, de las corrientes y del mar. A nivel de las personas, ¿el viento qué provoca? Que nos desviemos. Porque yo puedo ir en esta dirección, pero de repente llega el viento y pues me voy yendo hacia otro lado porque el mismo viento me está jalando hacia otro lado. Las corrientes, ¿qué provocan en nosotros las personas? Las corrientes marítimas, ¿qué provocan cuando nosotros adoptamos el ir a la deriva en nosotros mismos? Provoca una desorientación. Cuando te llega una corriente, ¿qué pasa cuando tú estás sentado y te llega una ola de esas, una corriente de agua que te voltea y todo eso? Pues de repente cuando sales estás totalmente desorientado porque no sabes ni para dónde está el mar, ni para dónde está la playa, o sea, totalmente desorientado. Cuando a nivel del barco también se desvía y está a la deriva por efectos del mar, en el caso de nosotros las personas, cuando decimos que estamos a la deriva, también nos provoca alejamiento. Yo creo que a ti te ha pasado que tú te metes al mar y empiezas a brincar y te avientas tus clavados y te mojas, se te mete la arena y todo lo que quieras. Y cuando volteas, dices, ah, chinga, ¿dónde estoy? Ya de donde te habías metido, ya estás como a 50 metros para allá. ¿Por qué? Porque el mismo mar, el mismo oleaje te va llevando hacia otro lado. Y como tú estás tan absorto en esto, ya cuando volteas dices, pues, ¿dónde estoy? No, ya no sé. Y ves por allá a tus familiares que están, dices, ah, chinga, ¿y por qué se fueron hasta allá si estábamos aquí enfrente? No, el mar fue el que te llevó hacia ese otro lugar. Entonces, fíjate cómo se acopla perfectamente el ir a la deriva marítimo con el ir a la deriva personal. Por lo tanto, el viento nos desvía, las corrientes nos desorientan y el mar nos aleja. Por eso yo te preguntaba al principio, ¿vivir a la deriva será cuestión de desvío, de desorientación o de alejamiento? Pues estamos viendo que los tres. Y decíamos, ¿por qué un barco se queda a la deriva? Por perder sus anclas, sí. Pierde sus anclas y por lo tanto queda a la deriva porque ya no tiene tierra firme para poder estar bien. ¿Esto qué sucede en el caso de nosotros las personas? ¿Cuáles son nuestras anclas? Yo digo que nuestras anclas en primer lugar es nuestra autoestima. Esa autoestima que cada uno de nosotros tenemos es un ancla porque es la que nos pone en un lugar, es la que nos pone con los pies en la tierra. Esa es un ancla la que tenemos, nuestra autoestima. Pero si mi autoestima está muy baja, pues voy a estar a merced de los vientos, de las corrientes y del mar. ¿Por qué? Porque no tengo un soporte que me mantenga con los pies en la tierra. Otra ancla que tenemos es la familia. Sí, por supuesto. Pero la familia no muégano. No, la familia aceptando a cada uno de los miembros de la familia tal y como es. Eres mi familia, a lo mejor no congeniamos en muchos de los aspectos. A lo mejor tenemos opiniones diferentes, pero al final de cuentas eres mi familia. Y por lo tanto, tú formas parte ¿de qué? De mis anclas. ¿Para qué? Para que yo no me encuentre a la deriva. ¿Por qué? Porque somos seres gregario, somos seres que vamos en grupo y que por lo tanto, y más aquí en nuestro país, bueno, pues estamos, yo creo que en muchas partes del mundo, pero aquí es clásico el que la familia es la base en donde nos sentimos seguros. Y otra ancla que tenemos también son las relaciones, esas relaciones de amigos, esas relaciones de compañeros, esas relaciones que tenemos con otras personas que son nuestra ancla. ¿Por qué? Porque nos hacen sentir seguros, nos hacen sentir bien, nos hacen sentir con los pies en la tierra. Otro aspecto que decíamos del por cual los barcos quedan a la deriva es porque
se descompone su maquinaria. Y en el caso de nosotros, cuando se descompone nuestra maquinaria, ¿qué pasa? ¿Cuál sería nuestra maquinaria? Pues nuestro cuerpo. Por lo tanto, baja la salud que teníamos anteriormente. Entonces, conforme más se va descomponiendo esa maquinaria, ese cuerpo, menos salud vamos teniendo. Seguimos teniendo salud, pero va bajando, va bajando, va bajando. Y por lo tanto, conforme va bajando, entonces me hace estar a merced de los vientos, de las tempestades, del mar. A merced de las circunstancias, a merced de los otros. ¿Por qué? Porque estoy disminuido en la salud. Y también decíamos que otro aspecto por el cual los barcos quedan a la deriva es por las condiciones climatológicas. Yo te pregunto, en este momento, ¿cuál es tu clima emocional? Ahorita, en este momento que estamos aquí en vivo, ¿cuál es tu clima emocional? ¿Es de odio? Es decir, hay truenos, hay rayos, hay centellas, hay huracanes. ¿Tu clima emocional es de otoño, en donde en este momento te estás quitando y te estás desprendiendo de muchas cosas que traías ahí? ¿Tu clima emocional es de primavera, en donde estás empezando a renacer? ¿Por qué? Porque ya se supone que empezamos a salir, que empezamos a tener una nueva vida, una nueva realidad y todo, y entonces, por lo tanto, empiezas a retoñar, empiezas a salir, empiezas a darte cuenta de muchas cosas. Vas en pos de tus metas, de tus objetivos, de tus sueños, de tus ilusiones. O estás en un clima de verano en el cual simple y sencillamente estás gozando de la plenitud, de cómo te sientes en este momento. ¿Cómo es el clima emocional que tú tienes en este momento? ¿Es un clima de tristeza? ¿Es un clima de alegría? ¿Es un clima de celos? ¿Es un clima de seguridad personal? ¿Cuál es el clima emocional que tienes en este momento? Y entonces, ese clima va a determinar si tú en este momento te encuentras a la deriva. ¿Por qué? Porque si tú te sientes como en primavera, pero internamente hay algo que no te deja avanzar, hay algo que no te deja ir en pos de lo que tú deseas, pues vas a la deriva. Si es momento de soltar, ¿por qué? Porque acaba de terminar el otoño, estamos en otoño, y es soltar todo aquello que nos está pesando, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque me aferro. ¿Por qué? Porque me apego, porque no quiero soltar, porque soy muégano, y todas las personas que se quedan aquí se quedan. ¿Por qué? Porque si no me voy a sentir en un vacío existencial, estoy a la deriva. ¿Cuál es tu clima emocional en este momento? ¿Cómo es tu estado de ánimo? ¿Cómo está tu voluntad? ¿Cómo está tu carácter en este momento? Porque el carácter es cambiante. ¿Cuál es tu clima emocional en este momento? Entonces, ese clima emocional que tú tienes en este momento va a determinar precisamente el que tú determines si estás a la deriva en tu vida en este momento. Y yo te vuelvo a preguntar, ir a la deriva, vivir a la deriva, entonces será cuestión de desvío, será cuestión de desorientación, será cuestión de alejamiento. Vamos a ver cada uno si estás de acuerdo. Desvío. Bueno, pero antes de eso, ¿te está gustando el tema? Sí, te está gustando, te está cayendo el 20. ¿Le estás encontrando sentido a todo esto que estamos diciendo? Aquí Pati Lara nos dice que se siente muy otoñal. Quiero entender, Pati, que entonces está suelta y suelta y suelta todo aquello que ya te está pesando, todo aquello que ya no tiene por qué estar contigo. Mariluz Enríquez nos dice, ¿cuál es la brújula más importante para no vivir a la deriva? A ver, Mariluz, mira, qué buena pregunta. ¿Cuál crees tú que sea la brújula más importante? Para mí, yo acabo de decirla, la autoestima. Para mí esa es la brújula que además nos va a guiar en el camino, nos va a poner aquí y me va a decir hacia dónde tengo que ir. Y entre más elevada tenga yo mi autoestima, entre más segura, más seguro me sienta yo de mí mismo, pues esa brújula va a ser más eficiente. ¿Por qué? Porque me va a hacer ir y dar los pasos hacia lo que yo quiero, hacia mi objetivo, hacia mi sueño. Pero cada uno puede tener su propia brújula, ¿eh? Para mí es la autoestima. Porque yo teniendo autoestima, puedo ir con todos los demás. Pero por supuesto hay ocasiones que mi autoestima baja.
No me quedo sin autoestima, eso sí no. Porque yo soy creyente de que nadie nos quedamos sin autoestima baja. Y a lo mejor nuestro nivel, hay que ver cómo está el tanque de la autoestima en cada uno de nosotros. A lo mejor así como los tanques de gasolina en los carros, en donde dices, ya nada más le queda un cuarto o la mitad de un cuarto y entonces luego lo vas a la gasolinera. Así tendríamos que revisar el tanque de la autoestima personal. Por lo tanto, estoy viendo que ya está muy bajo. Ah, pues ¿qué tengo que ir? Pues tengo que ir a recargar. ¿Cómo voy a recargar? Ah, pues escuchando programas que nos lleven precisamente a una reflexión personal como este, escuchando videos de conferencias de otros. Ah, mira, ahora en YouTube tenemos tanta variedad, que a propósito hago un comercial ahorita, inscríbete en mi canal de YouTube, Coach Álvaro Patricio, totalmente gratis, y ahí vas a encontrar todos los videos de todas mis participaciones, tanto en radio como en tele, como aquí, como los temas que trato en un minuto de 60 segundos para reflexionar. Yo sé que tú ya los conoces, pero ahí los vas a encontrar totalmente gratis, no tienes que pagar absolutamente nada. Pero bueno, la oferta que hay en YouTube acerca de pláticas, acerca de reflexiones, acerca de mesas redondas que tienen que ver con todo esto, es infinita. Entonces, vas y empiezas a arreglar tu autoestima, pero eso es para mí, eso es para mí la brújula que me dice hacia dónde tengo que ir. Marta Calderón nos dice, el amor a uno mismo es lo que me hace fuerte y realizar planes y cosas que me den alegría. Ese es otro buen punto, Marta, y te agradezco que lo hayas dicho, el amor propio. El amor propio también es fundamental y a lo mejor ese puede ser precisamente tu brújula. El amor propio en donde digas, bueno, pues primero yo, ¿por qué? Porque si yo no estoy bien, ¿cómo voy a dar amor si yo ni siquiera me tengo amor a mí mismo? ¿Cómo voy a dar bienestar a los demás si ni siquiera yo me trato bien? ¿Cómo les voy a decir palabras bonitas a los demás si ni siquiera me hablo bien a mí mismo? Y no me hablo bien a mí mismo porque a lo mejor algo me sale mal y digo, ay, qué pendejo soy. Pues ya te estás pendejeando. Y entonces, ¿cómo vas a tratar también a las demás personas? Si te das cuenta, gracias Marta. Yo estoy casi seguro que ese puede ser tu brújula. María Torres nos dice, así es, siempre a seguir aprendiendo. Gracias Álvaro, gracias a ti, María, por estar aquí. Guillermina Méndez nos dice, muy interesante para reflexionar en qué clima me encuentro. Sí, sí es importante eso, que lo veamos. Entonces, a ver, desvío, desorientación o alejamiento. Vamos a ver el desvío. ¿De qué nos desviamos normalmente? Cuando estamos a la deriva es porque ya nos desviamos de nuestras intenciones, de nuestras metas, de nuestros objetivos, de nuestros sueños, de todos aquellos sueños que tuvimos y tenemos tal vez desde pequeños y que nos fuimos desviando y desviando y desviando y desviando y simple y sencillamente ya no lo hicimos. Yo te quiero decir que yo me desvié profesionalmente. ¿Por qué? Porque yo quería ser arquitecto. Y yo desde muy chico, todavía estaba yo en la secundaria, recuerdo, inclusive yo estuve en el taller de dibujo técnico industrial en donde hacíamos planos y todo eso, allá en la gloriosísima secundaria 72 Diego Rivera, allá por Plaza Universidad. Yo estaba ahí, entonces yo quería ser arquitecto. Me empecé a desviar y llegué a ser contador público. Me seguí desviando y ahora ya quedé simple y sencillamente como conferencista. Y me siento bien, me siento excelentemente bien. Pero créeme lo que esa parte de la arquitectura es algo de lo que me desvié. No me arrepiento de todo lo que pasó después, por supuesto que no. Porque al final de cuentas me amoldé a las circunstancias. Eso lo dejé ya por la paz. Simplemente no se pudo. ¿Por qué? Porque era una carrera muy cara, porque mis papás no podían pagarme, yo todavía no trabajaba, etcétera, etcétera, etcétera. Al final de cuentas no lo pude realizar. Simplemente ahí quedó. Ahí quedó. Y entonces es cuando nos vamos desviando de nuestras intenciones, propósitos, metas, ilusiones, fantasías. ¿En cuántas ocasiones, yo no sé si a ti te dijeron, es que eso que estás, es una fantasía? Olvídate de eso porque eso es una fantasía y por lo tanto no lo vas a lograr. ¿Cuántas fantasías tenemos? Yo he tenido muchas y ¿qué crees? Que las he logrado. Muchas fantasías he tenido y las he logrado. También cuando nos alejamos de nuestros objetivos, de nuestras decisiones, en cuántas ocasiones digo, ahora sí, basta, ya estoy harto, ya estoy hasta la madre y por lo tanto, ya, hasta aquí. Y al ratito, no, pues mejor siempre no.
mejor me espero porque pues las circunstancias, las cosas, la vida, qué voy a hacer y pensando lo mejor. Y entonces me voy desviando de esa decisión que yo ya había tomado cuando yo estaba en un clima emocional de decir, ya, hasta aquí, basta, no más. ¿Sí te das cuenta? Entonces, cuando estamos a la deriva, por supuesto que hay desvíos. Ahora, hay que ver de todos esos desvíos cuáles nos mantienen en un malestar que tenemos que recomponer el rumbo, el camino para regresar a aquello que originalmente queríamos. Si no te está provocando malestar y ya no hay problema y todo, bueno, pues formó parte de tu vida y ya quedó y hasta ahí. Y si hoy por hoy te mantiene en un clima emocional de odio, de rencor, de resentimiento, tal vez sea momento de retomar el rumbo. ¿Cuál? Pues eso solamente tú lo sabes. Ese es el desvío, la desorientación. La desorientación es la pérdida del sentido de ubicación. ¿Onto hoy? Puta, si yo estaba bien ayer y ahora ya no sé ni siquiera dónde estoy. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo en esta relación? ¿Dónde estoy parado? Aquí nomás nadie me pela, ¿no? Nadie me valora. Nadie me estima. Y entonces es cuando pierdo ese sentido de mi ubicación, ese sentido de decir, pues, ¿qué onda ahora? ¿Hacia dónde voy, no? La desorientación también es desconocer en dónde se está parado. ¿Y cuántas veces nos hemos llevado la sorpresa que en donde estoy parado, ahí no era? Y entonces me llevo yo esa sorpresa y por lo tanto viene una desorientación. ¿Por qué? Porque yo tenía la plena seguridad de aquí, que donde estaba yo parado, aquí era el lugar, aquí era el momento, aquí era en donde yo podía realizar todos mis sueños, y a la mera hora me doy cuenta que aquí no era. Y por lo tanto, después de esa desorientación, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Orientarme, ubicarme, sacar mi brújula de la que estábamos hablando para entonces sí decir, a ver, ¿hacia dónde me voy? Entonces, la desorientación también es eso, así como simple y sencillamente estar confundido, no saber qué hacer, no saber ni cómo pensar. Acuérdate que decíamos hace un rato el no pensar claramente, no saber ni cómo pensar, no saber por dónde ir. Estoy confundido porque si tomo esta decisión va a pasar esto, si tomo esta otra voy a afectar a tal, si tomo esta otra, y entonces ya no sabe uno qué hacer. ¿Qué tengo yo que hacer ahí? Voltear hacia mi corazón. Tocarme el corazón, sentir que está latiendo, para decir estoy vivo y por lo tanto, ¿qué es lo que me dicta el corazón? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pero ¿qué tengo que hacer con base en mi mejoramiento personal, en mi bienestar personal? Como yo te dije hace un rato, no se trata de que llegues a la excelencia personal, no. Cuando menos, llega al bienestar personal. Y cuando tú llegues al bienestar personal, eso ya te va a hacer sentirte bien, te va a hacer sentirte mucho mejor. ¿Para qué? Para que las decisiones que tomas sean las que van enfocadas hacia lo que te dice tu corazón. Por lo tanto, también nos damos cuenta que hay una desorientación. ¿Por qué? Porque hay una pérdida del sentido de ubicación, porque desconocemos en dónde estamos parados y también por estar confundidos. Entonces, cuando decíamos vivir a la deriva es porque hay un desvío, sí, es porque hay desorientación también. ¿Y qué crees? También hay alejamiento. ¿Por qué? Porque el alejamiento es el distanciamiento físico, emocional, actitudinal y espiritual. Y esto es alejamiento tanto de las otras personas y peor aún, alejamiento de nosotros mismos. Porque ese alejamiento espiritual, cuando yo hablo de alejamiento espiritual, no me refiero a la iglesia, a la religión, no. Al hablar de alejamiento espiritual es de que yo me estoy alejando de mí mismo y que esos principios, esos deseos que yo quiero para mí, simple y sencillamente los dejo a un lado. Y entonces yo me alejo de mí mismo, ¿por qué? Porque con tal de no molestar a fulanito o a fulanita, pues me quedo aquí, aunque yo tenga que sufrir las consecuencias, aunque yo tenga que vivir este calvario, aunque esto sea mi cruz. ¿Sí te das cuenta? Entonces, sí, claro que hay un alejamiento, tanto físico con las demás personas, por supuesto, como emocional. Nos vamos alejando emocionalmente de las personas. Ya llega un momento en donde poco les hablamos,
en donde ya no les contestamos, en donde no les prestamos atención, en donde dejamos de tener detalles. Hay un alejamiento también actitudinal, es decir, de actitudes, en donde ese alejamiento lo único que está provocando es de que, ay, ahí viene, no, pues mejor me vengo para acá y me voy para otro lado. Y por supuesto, el espiritual, que era el que te comentaba, que para mí, en este caso, todos son importantes, pero creo que el más importante ahorita es el espiritual, el alejarme de mí mismo. Porque si yo no era así, y a lo mejor en cuántas ocasiones no nos hemos reconocido a nosotros mismos, porque si yo no era así, yo no actuaba así, yo jamás tuve una reacción así, y de repente, ¿qué fue lo que sucedió? Pues sucedió que hubo un alejamiento espiritual. Por lo tanto, nos estamos dando cuenta que también el alejamiento incluye ahuyentar, huir o apartar. A veces nosotros mismos, con nuestra actitud, ahuyentamos a las personas. Cuando yo estoy a la deriva, ahuyento a las personas, porque pocos van a ser los que se van a acercar a ayudarme, pocos van a ser los que me van a tender la mano, pocos van a ser los que van a estar ahí conmigo simple y sencillamente para acompañarme. Ya deja tú que me ayude, no simple y sencillamente para acompañarme, estar al pendiente. Pero muchos los voy a ahuyentar. O yo voy a huir muchos de ellos. Yo mismo voy a propiciar la huida y me voy. O simple y sencillamente los voy a apartar. Los voy a apartar, ¿para qué? Para que ya no estén aquí conmigo, ni yo estar tampoco con ellos. Por lo tanto, nos estamos dando cuenta que ir a la deriva o vivir a la deriva implica, sí, un desvío, una desorientación y también un alejamiento. Fíjate cómo cuando decimos esto, cuando nos sentimos esto, todo lo que conlleva todo esto. ¿Cómo saber si estoy a la deriva? A ver, yo te pregunto, tres preguntas despertador. ¿Cuál es tu plan para el 2022? Ya estamos en prácticamente noviembre, estamos a finales de octubre del 2021. ¿Cuál es tu plan para 2022? Es más, te lo pongo más fácil. ¿Cuál es tu plan para noviembre del 21? ¿Cuál es tu plan? Ya el próximo lunes es día 1 de noviembre. Me dices, comer pan de muerto. Bueno, ok, está bien, qué bueno, ¿no? Pero todo noviembre te vas a aventar comiendo pan de muerto. Ok. Te la pongo más fácil. ¿Cuál es tu plan para mañana viernes, 29 de octubre del 2021? Fíjate cómo te la fui poniendo más fácil. Primero te dije, ¿cuál es tu plan para el 2022? A lo mejor dijiste, ah, chinga, Álvaro, espérame, pues apenas estamos en octubre. Ok. ¿Cuál es tu plan para noviembre? A ver, espérate, Álvaro, ves que estamos. Además va a ser un puente largo, ahorita fin de semana largo. Ok, ¿cuál es tu plan para mañana viernes? Si no lo sabes aún, ¿qué crees? Te tengo una mala noticia. Estás viviendo a la deriva. Si tú no tienes plan para mañana, si tú no tienes plan para noviembre, si tú no tienes plan para el 2022, estás viviendo a la deriva. Y a lo mejor en este momento tu vida es un océano de dudas. Son tantas las dudas que tienes de qué es lo que tengo que hacer. A lo mejor voy de acuerdo, no mucho, pero a lo mejor voy de acuerdo con que tu vida sea un océano de dudas de lo que quieres hacer en el 2022. ¿Por qué? Porque no sabes cómo va a seguir la pandemia, no sabes cuántas restricciones va a haber o si va a haber, no sabes nada. Ok, estás en un océano de dudas. Pero para noviembre, a lo mejor somos de vista corta y nada más vemos la primera semana de noviembre, que es la próxima. Pero para mañana, entonces, si ni siquiera tenemos un plan para mañana, y no me refiero, acuérdate lo que dijimos hace 8 días, que un día lo tenemos que dividir, sí, en los quehaceres que tenemos que hacer, en las obligaciones que tenemos que hacer como parte del día a día, y sí, está bien que lo tengamos que hacer, pero también lo tenemos que hacer en los placeres, o sea, todo aquello que a mí me va a nutrir, todo aquello que a mí me gusta, todo aquello con lo cual yo voy a crecer y que por supuesto también eso yo le tengo que apartar un momento durante el día. ¿Y cuál es la otra? En los quereres, en esas relaciones que tenemos con las otras personas y a la cual le tenemos que también determinar un día. ¿Qué es lo que tienes planeado para mañana? Nada más tus quehaceres, ir al banco, hacer la comida, ir a esto, ir a trabajar, ir, bla, bla. Ok, sí, ¿y tus placeres? El escuchar una plática,
el leer una página de un libro, lo decíamos hace 8 días, ¿cuáles son los placeres que vas a hacer? ¿Cuáles son los quereres a los cuales te vas a acercar el día de mañana y les vas a dedicar tiempo? Por lo tanto, vives a la deriva. Si tú no tienes un plan para mañana, si tú no tienes un plan para noviembre, si tú no tienes un plan para diciembre, si tú no tienes un plan para el año que entra, estás viviendo a la deriva. Ojo, aclaro, muchas veces puede ser que vayamos a la deriva, sí, por supuesto, sin darnos cuenta. A lo mejor ya nos habituamos tanto a la deriva que ya no nos damos cuenta. Ya es un hábito y no nos damos cuenta. Ya que la variación del rumbo a veces es tan mínima que ni siquiera nos damos cuenta. A ver, yo voy enfocado para realizar esto y me empiezo a desviar, pero esa desviación es tan mínima que no me voy dando cuenta que a lo mejor el tiempo que yo le tendría que dedicar a esta parte que yo mismo estoy definiendo que quiero llevar a cabo el día de mañana, en el mes de noviembre, en el mes de diciembre o durante el año que entra, yo desde ahorita ya estoy empezando a trabajar y voy en pos, voy en camino, voy en el rumbo para lograr eso. Pero si me empiezo a desviar, ¿por qué? Porque yo empecé dándole a este aspecto una hora diaria. Vamos, media hora diaria. Ah, pero la semana que entra, por lo que sea, pues ya nada más le di 20 minutos. Y entonces la desviación es tan corta que no me doy cuenta que empiezo a vivir a la deriva. Y me voy a dar cuenta cuando ya la distancia que haya entre lo que yo andaba buscando y lo que y en lo que yo voy, a lo mejor llega un momento en el cual ya no me estoy yo dando cuenta de qué es lo que sigue. No sé si se interrumpió el video. Aquí me dice que se puso en pausa. Bueno, a ver, vamos a continuar, a ver si se restablece, espero que sí. Aquí me están diciendo que sí, sí, siguen. Sí, 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 ha seguido. Ok, vamos a continuar. Entonces, a veces no nos damos cuenta que vamos a la deriva y eso es importante el que lo sepamos. Mira, yo digo que la aventura de la vida es aprender. Y me encontré esta reflexión que se me hace fabulosa. La aventura de la vida es aprender. El objetivo de la vida es crecer. La naturaleza de la vida es cambiar. El desafío de la vida es superarse. La esencia de la vida es cuidar y cuidarnos. El secreto de la vida es atreverse. La belleza de la vida es dar. Y la alegría de la vida es amar. Por lo tanto, en resumen, ¿qué es lo que tenemos que hacer para retomar el rumbo, recomponer el camino, recomponer la dirección y volver a tomar el rumbo que llevábamos y salirnos de ese estado de la deriva? En resumen, lo que tenemos que hacer es aprender, crecer, cambiar, superarnos, cuidar y cuidarnos, atrevernos, dar y darnos y amarnos. Y amar a otras personas. 5 formas de retomar el rumbo. En primer lugar, pregúntate cuál es tu motivo. Pregúntate cuál es tu motivo, ese que te va a dar la motivación. ¿Para qué? Para que llegues. ¿Para qué? Para que hagas. ¿Cuál es tu motivo que tú tienes en este día? Dímelo. Respóndetelo. Tanto no me lo digas a mí, respóndetelo tú misma, tú mismo. En primer lugar, ¿cuál es el motivo que tú tienes para vivir? En segundo lugar, yo te pregunto, ¿tienes la vida comprada? ¿Qué crees? La vida es muy corta. Y a lo mejor inclusive el hacer planes para mañana es mucho. ¿Por qué? Porque la vida es muy corta. Pero aún así tengo que hacer planes. ¿Por qué? Porque si despierto, y lo dije al principio, si despierto y me doy cuenta que estoy vivo, entonces tengo que hacer algo por ir en pos de lo que yo estoy definiendo para mí. En tercer lugar, la vida no es lineal. A veces estamos en la cima, con C, y a veces estamos en la cima con S. Acuérdate que la cima tiene con C, es la cúspide, es la parte de arriba, y con S es la parte de hasta abajo, lo más profundo. Y las dos son cimas, la cima, la cúspide con C, y la cima con S, que es la profundidad. Y hay ocasiones que estamos en esta cima y otras ocasiones que estamos en la cima de abajo. En cuarto lugar, consume posibilidad. Mira, no se trata de estar en la negatividad, pero tampoco se trata de estar en la positividad total.
simple y sencillamente con que estés en la posibilidad, con eso, créemelo, que vas a crecer como persona, con eso vas a mejorar como persona. Hay muchas personas que me dicen a mí, oye Álvaro, es que tú te vas de la negatividad a la positividad. No, espérame. Yo me voy a la posibilidad. ¿Por qué? Porque si yo estoy actuando sobre mí, yo estoy creando posibilidades para mí mismo. Entonces, vámonos a la posibilidad, no a la positividad. Y por último, aprendiendo, comprendiendo y moviéndonos. Todo lo que aprendemos, como puede ser ahorita en esta plática, como puede ser con la lectura de un libro, como puede ser alguna otra conferencia que tú escuches, algún programa que tenga que ver con el desarrollo humano, con la superación personal, con la motivación, etcétera, todo está bien aprenderlo, pero eso hay que comprenderlo. ¿Para qué? Porque cuando lo comprendemos es porque nos caen 20s a nosotros, y lo dije hace 8 días. Y ya que me cayeron 20s, ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer de este 20 que me cayó? Mira, hay una reflexión que a mí me gusta mucho para terminar y que dice lo siguiente. Un día, el señor más grande de una aldea va caminando hacia el monte y lleva una cuchara como esta. Y entonces toda la gente se le queda viendo como diciendo, pues, ¿qué está haciendo, no? Y entonces él va caminando y va caminando rumbo al monte hasta que alguien le dice, oiga, fulano de tal, ¿a dónde va? Voy al monte. ¿Y a qué va al monte? Lo voy a cambiar de lugar. ¿Cómo que lo va a cambiar de lugar? Sí, porque en la forma en la que está, lo único que está provocando es de que no nos permite que entre el viento suficiente. ¿Para qué? Para que nos ayude también aquí con todas las cosechas y todo esto. Entonces lo que voy a hacer es de que voy a mover el monte. Y entonces no faltó quien dijera, pues este señor está loco, ¿cómo que va a mover un monte? ¿Y para qué lleva esa cuchara? Pues porque con esta cuchara lo voy a mover. ¿Y cómo lo va a mover? Pues voy a empezar con la cuchara a pasar el monte de un lugar a otro. Y entonces hay quien le dice, oiga, ¿pero cree usted posible que pueda mover todo ese monte y con usted solo y además con esa cuchara? Y el viejito les dice, mira, no sé si pueda, pero de algo estoy seguro. Alguien tiene que empezar. Yo digo, al menos esa es mi creencia, que tú tienes que empezar por ti misma, por ti mismo. No esperes a que otra persona venga a actuar en tu lugar. No estés a merced de otros. Tú tienes que empezar a actuar en este momento si es que tú quieres tener una vida de beneplácito, una vida de beneficio, una vida que te permita estar en un mejoramiento personal. ¿Para qué? Pues simple y sencillamente para que te sientas orgullosa y orgulloso de lo que estás haciendo, y además tengas la voluntad y tengas mucho para dar a las otras personas con base en lo que tú estás creando para ti. A lo mejor la brújula se te perdió, es cuestión que tú la busques. Ahí sí yo no me meto, eso tú lo tienes que ver. Y tienes que definir en dónde está esa brújula y ponerla a trabajar. ¿Para qué? Simple y sencillamente para que retomes tu rumbo. Espero te haya gustado el tema que tratamos el día de hoy. Para mí es un súper tema, yo no sé si para ti lo haya sido. Si te gustó, compártelo ahí en las redes sociales, simplemente dale compartir para que las demás personas lo puedan también escuchar, ver, y así mismo se pueda multiplicar este mensaje que todos estamos llevando hacia cada uno de nosotros. Te quiero agradecer el que hayas estado aquí el día de hoy. Yo te espero la próxima semana en donde, mira, vamos a tratar un tema que yo espero sea de tu agrado y que se dice y que se llama Los tres ladrones de la alegría. ¿Sabes tú cuáles son los tres ladrones de la alegría? El primero. No te lo digo. Nos vemos el próximo jueves. ¿Qué crees? Esto se acabuche. Te mando un abrazo y un beso y gracias. Gracias por estar aquí. Lo valoro y lo honro mucho. Soy tu amigo Álvaro Patricio y gracias por todos tus comentarios. Y te espero el próximo jueves para ver cuáles son los tres ladrones de la alegría. Nos vemos. Adiós.